Solo aquí un llanero sabe que el despertar de los días está con el destello de los colores del inmenso cielo y los sonidos que emanan de la llanura. Tal vez no hay otra hora o lujos en los hogares, pero está el amor y la bendición de una familia, el arraigo de una cultura y la tenacidad por hacer de cada día una aventura única. Andrés Felipe, Juan David, Matías y Pedro Luis, cuatro criollitos de la vereda Macuco, en San Luis de Palenque, que a sus cortas edades saben que los sueños merecen sacrificios en tiempo, distancias y disciplina. Y el mejor camino para lograrlo es la educación. En Casanare alimentamos vidas y sueños de cerca de 18.000 estudiantes con el programa de alimentación escolar PAE, en residencias escolares, áreas rurales y poblaciones indígenas. Detrás de un restaurante escolar hay sonrisas, amistades, la entrega de mujeres que cuidan de ellos con amor y adecuada preparación de sus alimentos, y el esfuerzo operativo y administrativo en torno de este maravilloso programa. Cuando un padre de familia se acerca a una institución educativa a matricular a sus hijos, este es ingresado en el sistema de matrícula. El alumno queda caracterizado en el CIMAT con la estrategia de alimentación escolar. El reporte es entregado a los operadores del PAE. Como operador Consorcio Alimentando Sueños, nosotros hacemos diferentes etapas en este proceso. Una de las etapas es el alistamiento que se llevan para que este proceso se haga efectivo y llegue en tiempo real a los beneficiarios, que son los niños matriculados en todo el departamento de Casanare. Nosotros acá, la Secretaría de Educación nos entrega un reporte del CIMAT, que es la cantidad de niños matriculados. Tienen una clasificación en diferentes grupos por edades, que eso nos representa a nosotros para hacer la orden de compra de la materia prima. Se suma todo ese gramaje y hacemos requerimiento de esa materia prima a diferentes proveedores. Nuestra señora ecónoma, que es la persona que prepara los alimentos allí, ella hace nuevamente una preselección de los productos. Ella posteriormente prepara estos alimentos y hace la servida del servicio. El consorcio está comprometido con responsabilidad, calidad de los productos y de los servicios, porque sabemos que Casanar está construyendo y alimentando sueños. Una de las actividades que desarrolla el equipo de nutrición es la visita a la bodega, donde se realiza control de calidad, cantidad e intercambio. Una es modalidad preparada en sitio, almuerzo, las residencias escolares y narración industrializada. En las residencias escolares ofrecemos desayuno, almuerzo y cena para estos chicos que están en los colegios internados. La ración industrializada está compuesta por lácteos de forma diaria, el cereal acompañante, tenemos la fruta ofrecida 3 veces por semana y el postre, que es ofrecido 2 veces por semana. Aquí inicia la ruta de operaciones PAE, con vehículos autorizados para la distribución de la materia prima en 439 sedes educativas del departamento. Desde la Interventoría del Mirasierra nos encargamos de hacer todo el proceso de seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del programa de alimentación escolar en el departamento de Casanare. Mediante el desplazamiento de interventores a campo, nos encargamos de verificar que estén las publicaciones de los documentos técnicos de nutrición, como son el ciclo de menú, las minutas patrón, según el grado de escolaridad que atiende esa sede o institución educativa. Y hacemos la verificación también que esté publicada la ficha técnica del PAE, donde se puede encontrar y dar a conocer a todos los padres de familia y beneficiarios cuántos cupos atiende su unidad, quién es el operador, mediante qué contrato fue que se adjudicó el programa y las líneas de atención, donde ustedes pueden poner sus quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones frente a la ejecución del mismo. Es muy importante resaltar que hacemos un acompañamiento no solamente en campo, sino también a nivel administrativo, verificando que el operador tenga toda la afiliación de sus manipuladoras, cuente con el personal ofertado, cumpla con todo lo
técnico y jurídico que exige el contrato. A la fecha, en la ejecución del contrato que dio inicio en la vigencia 2022 hasta la vigencia 2023, se han llevado a cabo 487 visitas en las dos modalidades que operamos, que es modalidad preparada en sitio y modalidad industrializada. Es muy importante resaltar que mediante esos mecanismos mencionados anteriormente de comunicación directa con la interventoría o con el operador y los canales de comunicación formales que se establecen con cualquiera de los actores sociales tienen una respuesta inmediata, es decir, inmediatamente se notifican a la interventoría, nosotros damos como tal respuesta, ya sea mediante el operador, mediante visita inmediata a la unidad o sede educativa, y tratamos de dar la resolución lo más rápido posible. Y llegamos a la meta, donde se forma el presente y el futuro de nuestro valioso tesoro, nuestros estudiantes. Solo aquí sabemos que estamos alimentando vidas y sueños. Por ellos, trazamos caminos de participación y control social a través de los Comités de Alimentación Escolar CAE, con la representación de docentes, padres de familia, representantes estudiantiles, manipuladoras de alimentos y de la mano de nuestros rectores, promovemos en la comunidad la conformación de veedurías ciudadanas del PAE. Rendimos cuentas a la comunidad y entes de control, además de generar espacios como la Mesa Pública Departamental. El PAE es más un programa con procesos administrativos y operativos que nos permiten llegar a los lugares más apartados del territorio casanareño. Y es allí cuando encontramos a nuestros niños y niñas adolescentes y escuchamos sus historias de vida, vemos la importancia que tiene este programa en sus vidas. Es así que el Departamento de Casanare viene beneficiando cerca de 18.000 estudiantes con este complemento alimentario, que también es un aporte importante para sus familias. En Casanare generamos empleo, con 47 empleos directos y 143 empleos indirectos. Adicionalmente, contamos con 489 mujeres y madres de estudiantes que prestan sus servicios como manipuladora de alimentos en las sedes educativas. La apostamos también a la compra local, invirtiendo el 30% de los costos en la adquisición de materia prima de la región. Y para otras comunidades indígenas promovemos el respeto por su cultura y tradición. Incluimos dentro de los ciclos de menú productos autóctonos como es el mañoco, la yuca y el plátano, entre otros. Así alimentamos sus sueños, vidas y mejoramos de manera continua un programa que nace y vive para las familias casanareñas. Es el tiempo de...